Agüero dejándola por derecha, 40 con 30 de este segundo tiempo, el balón para Agüero, abre bien por derecha ahora, entregando la pelota para Rodrigo Vera, centro de Vera al área, con peligro remata el arco, se desvía. Medio, otra vez para Requena, más atrás para Rodrigo, Vera le puede pegar, le va a pegar, Vera le pegó. Esto es Píndola que pegó en el travesaño, insiste Cerro que lo quiere ganar, recupera esa pelota, sacando desde el fondo Vera. Y Alborno alcanza a Loco Pérez, Pérez, abajo área, juega la pelota, Vera que acaba de ingresar, va a Barça. Pelota. Hizo el esfuerzo físico los primeros 20, donde tomó la iniciativa y después jugó a otra cosa. Cali, ahora la donaron, cae para Vera, Vera que tuvo por algún momento ganas de pegarle desde allí. Se dio cuenta que quedaba muy lejos, metió para Saldívar, Saldívar que intenta un centro, ¿no? Por allí Darwin, pero no encontró pase. Por eso tuvo que apoyarse en Palavecino, que la terminó perdiendo con Vera, que gira y... parado con tres hombres en el fondo. Rápidamente tiene que regresar, la hizo mal en contra, tiene que mejorar. Zaguero y Richard Salinas, que estaba jugando como lateral, va a pasar a la saga. La pelota en el fondo para la salida de Mario Saldívar. Saldívar que ya descargó para la Pulguita González. Ahí es que lo busca un poco más adelante. Esférico fue para el lateral derecho, sigue Mario Saldívar, mete por el medio. Arranca allí Epifanio García, detiene la marcha, descarga. Buena pelota para Rodrigo Vera y este para... aquí en los jardines del Quelito. Arriba todos los suplentes de Sudamérica, Giselle. Ataca Nildo Viera, Nildo Viera que mete al medio. Quiere Rojas, el rebote le queda otra vez a Vera. Apareció oportunamente. La pelota muy larga en la mitad de la cancha, no va a alcanzar. El volante, el cambio de costado para Cobos. Muy exigido el pase para Cobos y propicia la contra de River. Viene la pelota sobre la punta, arranca la Pulguita, se alcanza allí. González, no pasó nada, dice el asistente que estaba cerca. Ahora se viene Loco Pérez. Insiste Guido Chávez para recuperar. El Piru Contreras. Le alcanzó la pelota Parra. Rodrigo Vera. El Deportivo San Lorenzo. Pelota que le va quedando a Rodrigo Vera. Este gol tiene un impacto. Un buen arranque. Está ganando bien por ahora. Hay pelota prácticamente con facilidad, con ese arco en blanco a disposición. Y el 2-0. Saldívar que estaba cabeceando. Vera. Crece el fútbol de River que va con Colmán. Are dancing on the floor, I said the girls and boys are dancing on the floor, I said the girls and boys are dancing on the floor. A la propuesta tradicional que le está resultando bien, que es salir rápido y de contra. Rodrigo Vera va tocando la pelota, va ganando nuevamente el Patito Verdún, pero el rebote queda por el medio, la salida es de Rodrigo Vera, ahora Parra. Ahora Rodrigo Vera. Ahí está Vera, levanta la pelota para Marcelito. Está habilitado Marcelito. ¿Cómo gira? Remata. No puede en la segunda. Ahora sí, lo comieron de atrás. Se viene River, se viene. Atención, el pase para Colmán. Buen cierre de Aquiles. Pero lo está ganando el equipo Auriazul, así que ahí está. Pero esta muy buena victoria que por ahora mete en condiciones visitante el cuadro de Gustón. Rodrigo Vera, de buen manejo, de buena movilidad. Para Ayala, para Rodrigo Vera, para Ayala. Cruz. Regresaba Agüero, recupera desde el fondo Jiménez, libera en la zona para que venga Vera con mucho panorama. Viene Vera, tres hombres adelante en la línea de ataque. Uno último por Cali. Se equivoca el Cali, me parece que queda mal parado con tres hombres en el fondo. Rápidamente tiene que regresar, la hizo mal en contra, tiene que mejorar la... Silvio Torales y la salida. Marcelo González, mete por el medio. Inés, el Vitu. Marcelo Báez que intenta primero para la marca, está Jiménez. Dura entrada aquí. El Patito Verdún, autor de un tanto en este partido. Viene el Patito, levanta de primera, arriba el cabezazo defensivo. Buen corte de Jiménez. Tiene espacio Guaireño. A mano. La pelota muy larga en la mitad de la cancha, no va a alcanzar. El volante Tanzarín. Randovic, aquí vi el cambio de costado para Cobos. Muy exigido el pase para Cobos y propicia la contra de River. Viene la pelota sobre la punta, arranca la Pulguita, se alcanza. Montiel. Sigue Montiel. Vera. Levanta la cáceres para que vaya.
ahora con Colman. Levanta Colman para la corrida. ¿Qué me decís del triunfo de General Díaz en la nueva Olimpia? 4-2. Creo que muchos hablan del error de Juan Pablo Carrizo con el mismo. Parra, que estaba tocando esa pelota, la va buscando Agüero. Buen pase para Prieto, controla y descarga ahora para la subida de Vera, abriendo para Robin Ramírez, acelera y va el 9, espera López. Aguada Camaga, quiso profundizar, rebotó en Parra, cayó Aguada, la perdió, la va recuperando River con Vera. El loco la dejó pasar, Fernández al rebote, venía a buscar esa pelota Villagra. Un Casal, maniobra y quiere con Rodríguez, mete el centro, pita que controla, pita que intenta, sale Gauto. Notalbro, largo para Roque, la quería peinar Santa Cruz y no podía, insiste Mendieta, sacaba, atento Vera. Guaireña para el conjunto albiceleste, lo hace Aquilino. Mendoza que no puede, traba. Tomó las riendas del partido River con ataques profundos, principalmente por el costado derecho con Marcelo González, y ahora de vuelta quiere posicionarse en zona de ataque el danzarín. Muy buena salida aquí en la mitad de la cancha, vio el cabezazo ese de Salustiano Candia. Verdún. Porque la manejó con Novik primeramente y luego ese pase filtrado excelente de Tomás Rojas hacia Villagra, que ya... De Guaraníes 10.000 y lleva el mundo en tus manos. Tigo en todo lo que te mueve. Sosa que la tiraba por el costado. Y entonces no están preguntando mucho. Bracho, esto va a empezar a los 15, el segundo tiempo por ahí dando... Qué situación incómoda, sí, ¿eh? Sí. Pide a sus compañeros que se acerquen. Se inquieta Jubero cuando... No reponen rápido los rivales. Fredes, Hernán Fredes. Viene el centro de Fredes. Ha pasado arriba para Fernández. Desvió su... El rebote allí para Montiel. Con golpe de cabeza insiste Clar. Ferreira. Ahora Leguizamón. Ataca Olimpia. Pelota para Roque. Pelota para Roque. Saltó. Ganó. La Ortiz amaga en el área, pasa muy bien, saca el rebote. Terrible zapatazo de Ortiz, mejor aún. De largo Kuchner, el centro de Blas Díaz, el cabezazo defensivo de Vera. El tiro de esquina, pelota arriba, el cabezazo defensivo de Vera, la quería. Medio a Fernández. Lo tiene arriba también a Ferreira, por ejemplo, vino el centro arriba, el cabezazo al medio, la devolución. Fredes, Hernán Fredes. Viene el centro de Fredes, ha pasado arriba para Fernández. Desvió su... Viene el saque de esquina, la pelota para Richard, el centro. Le puso el...